con una economía pujante y una larga tradición de espíritu emprendedor, Hangzhou despierta la atención de todo el mundo. Extranjeros de diferentes países han venido a China a trabajar en gigantes empresariales como Alibaba. En el siguiente reportaje conoceremos a uno de ellos. Guillermo Ruiz, español, ha trabajado 5 años en Alibaba, una de las empresas más grandes de China, que tiene su sede central en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang. Ahora Guillermo trabaja para AliExpress, la plataforma de ventas para el mercado mundial del grupo Alibaba. Se encarga del contenido de la página web y la aplicación para dispositivos móviles para el público hispanohablante. Fue el primer hispanohablante en Alibaba y ha sido testigo del avance del reconocimiento de la empresa en los últimos 5 años. El objetivo es que cuando una persona entra en nuestra página, entra en nuestra app, que no tenga la sensación de que es una empresa china o es una página china, sino que dé la sensación de que es perfecto, que están en España, sí, exacto. Y luego aparte también hacemos redes sociales, todo el tema de Facebook, Twitter, todo esto, también lo llevamos nosotros. El servicio de AliExpress llega en total a más de 220 países y regiones, principalmente a Rusia, Estados Unidos, España, Brasil, Francia e Israel. Los consumidores extranjeros pueden comprar directamente a fabricantes y distribuidores de China y pueden acceder a una variedad de productos con un precio competitivo, sobre todo productos de moda y artículos de electrónica y para el hogar. España y el mercado de países hispanohablantes es un mercado potente para AliExpress. Se dice que cada día 2/3 de los paquetes de España provienen de China. Dentro de estos paquetes, la mayoría son de AliExpress. El grupo está trabajando para competir con empresas extranjeras que ya existían por mucho tiempo a nivel mundial, como Amazon e eBay. Para Guillermo Ruiz, el espíritu luchador de Alibaba es muy atractivo. Realmente Alibaba es que tiene una cultura propia. Ya no es cultura china, sino cultura de Alibaba. Entonces es la de emprender, la de ayudar a los emprendedores. A mí me gusta mucho la cultura de Alibaba, ¿sabes? Porque realmente si somos una empresa muy grande, tú la ves, muchísimos miles de personas, pero el corazón es de una empresa pequeña, porque Alibaba nació de un apartamento de pocos metros cuadrados. Entonces ese espíritu creo que todavía queda y todavía está aquí. Tras 5 años viviendo en Hangzhou, cree que el cambio de la ciudad ha sido enorme y afirma que ha subido mucho el nivel de vida. Para él, la llegada del G20 es una buena plataforma para dialogar entre diferentes países y una oportunidad de desarrollo de la ciudad y de sus empresas. China se ha preparado durante muchos meses para esto. La ciudad está preciosa, de verdad. Vinieron mis padres hace 2 semanas y les encantó. Es todo limpísimo, todas las calles están vueltas a hacer, es precioso, es preciosa. Entonces, pues bueno, muy contento por Alibaba y por el resto de empresas chinas, porque seguro que tendrá muchas oportunidades de hacer acuerdos y de hablar, o sea, de que se vea fuera. Hoy en día, solo en la sede de Binjiang de Alibaba, hay cerca de 100 empleados extranjeros provenientes de 17 países del mundo. Entre todos ellos, hay unos 15 hispanohablantes. Yo creo que, bueno, Alibaba se ha dado cuenta de esto, de que España, además, bueno, toda Europa, somos un mercado con mucho potencial y, por lo tanto, por eso tenemos esta estrategia de globalización y cada vez hay, pues, más extranjeros que vienen a trabajar a Alibaba. Bueno, pues la influencia de Alibaba está en todo el mundo. Bueno, yo estoy encargado del mercado español. Y bueno, pues la influencia está en España, está en Latinoamérica, está en todo el mundo, en cada rincón del mundo siempre hay un poco de Alibaba. Con la expansión de negocio a todo el mundo, Alibaba ha atraído cada día más extranjeros a trabajar aquí. Y con la celebración de la cumbre del G20, las ciudades de Hangzhou, así como sus empresas, serán el foco de atención mundial. Y se esperan que tengan más éxitos en todo el planeta. GBB, CCTV en español. Hangzhou, en la provincia de Zhejiang.